exactamente en esto que ha sido una declaración más bien política, que tiene que ver con directamente, dijo, no solo podemos sentar a hablar con el gobernador, Agustín Rossi debiera gestionarlo. La verdad que me parece que tiene equivocados los roles el gobernador de la provincia. Él es el gobernador de la provincia, es el representante de todos los santafesinos. Si no tiene diálogo con el gobierno nacional, tendrá que resolverlo él, digamos, ¿no? A mí me parece que, además, cada vez que pidió algo, el gobierno nacional se lo resolvió. Acuérdense, en noviembre del año pasado, la presidenta en Villa Constitución, para la inauguración de la fábrica de chapas navales, la empresa de chapas navales, el gobernador allí pidió por la zona franca de Villa Constitución, y eso se concedió y la presidenta lo anunció, y la verdad que me parece que tiene equivocados los roles. Y si hay un gobernador, bueno, tendrá que explicarlo él, digamos, no tengo yo por qué ponerme en esa situación. Yo soy diputado nacional, soy presidente del bloque del oficialismo. No sé cómo tendrá que hacer para resolver. ¿Puede facilitar una reunión con la presidenta? Pero yo no soy facilitador de reuniones. Bueno, soy diputado por Santa Fe, la provincia de Santa Fe tiene 19 diputados. Digamos, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que el gobernador lo que hace es una chicana política. Digamos, él cuando se reunió con Aval Medina, no me pidió a mí la reunión. Y tampoco me avisó para que lo acompañe a la reunión con Aval Medina a principios de su gestión. Entonces, me parece que las cosas la tiene que resolver ellos. Yo supongo que, sin conocer lo que se piensa, pero que cualquier funcionario del gobierno nacional, cuando escucho la declaración del gobernador o del exgobernador diciendo que se quiere intervenir en la provincia, la verdad que el diálogo hay que construirlo. Hay que construir los puentes. Bueno, me parece que lo que la presidenta ha demostrado con claridad que cada vez que tiene que hacer algo por la provincia de Santa Fe lo ha hecho. Doy el ejemplo de la zona franca de Villa Constitución. Hacía 20 y pico de años que no se podía tener la zona franca en Villa Constitución. Se lo pidió el gobernador, a los 3 meses estaba resuelto. Entonces, me parece que hay que tomar las cosas seriamente, digamos, no de esta manera, digamos, ¿no?